Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos preguntamos en qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata simplemente de un modo de hablar, sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo, que infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado, nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabeza y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano, al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados, y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. Saludo a los peregrinos venidos de España, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, invoquemos también nosotros al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir de verdad como cuerpo de Cristo y como signo visible y hermoso de su amor. Muchas gracias.